Leemos en la carta de Pablo, de quien le escribió, porque no se sabe quién le escribió a los hebreos, el capítulo. Mire, yo lo traía aquí de una vez listo y se me traspapeló. Bueno, en el capítulo 7 de Hebreos, verso 18, leemos. El mandato anterior quedó cancelado. El pacto anterior sería, según otra versión, quedó cancelado. Porque, según el capítulo 8, verso 8, yo haré un nuevo pacto que no será como el que ya hice, dice el Señor. Pueden sentarse, hermanos. La mañana estábamos en otro lado, en otra iglesia, hablando de que Dios trata con el hombre según su estatura espiritual o moral, según su madurez. Y nunca ha tratado igual a dos, porque no tenemos todos, ni siquiera dos, la misma dimensión, la misma estatura. Entonces Dios ha tenido que hacer convenios, pactos, desde el Edén. Pero en los pactos que son independientes así, uno detrás del otro, hace convenios. Cómo deben arreglarse en este pacto, cómo se deben arreglar en el siguiente pacto y en el siguiente pacto hasta el día de hoy. ¿Por qué? Si son los mismos hombres. ¿Por qué si es el mismo Dios? Sencillamente porque Dios, que es grande y no cambia, ve que sus hijos no tienen la estatura siempre en la cual les puede hablar de la misma manera. Exactamente como un maestro que tiene alumnos de párvulos, de primaria, de secundaria, y claro que no les habla lo mismo, a cada uno le habla según su edad. Ahora bien, si le hablara con la misma, en la misma forma a los de kinder que les habla a los de álgebra, no la entenderían. Y viceversa, se aburrirían los de álgebra si les hablan de ABC. Esto es para ilustrar que el hombre ha ido viviendo épocas distintas. Por ejemplo, la época patriarcal. No estaba la ley del Sinaí. Entonces, la época patriarcal, el Señor trató de una manera. En el Edén, de otra manera. En el Sinaí, de otra manera. Ahora, de otra manera. ¿Por qué ese cambio? ¿Y por qué a unos les hace convenios personales que difieren de los otros convenios a otros? ¿Por qué no es la misma pauta para todos? Quiero decir en síntesis, porque no todos tenemos la misma estatura. ¿Y por qué no todos tenemos el mismo entendimiento? Ya lo dije con eso del niño, el joven, el adulto. Ahora, cuando leí yo aquí que los pactos, los convenios anteriores al actual,
fueron cancelados. Lo leímos, ¿verdad? Lo anterior quedó cancelado. ¿Por qué? ¿No era bueno? Sí, era bueno. Pero era adecuado para el hombre de aquella época. Ahora es bueno todavía, pero no es para la dimensión del hombre actual. De la misma manera que usted no le pone el traje al niñito de 3 años que le va a poner cuando tenga 18. Es el mismo niño, pero es distinta edad. Entonces usted ni tampoco le va a comprar usted la ropa al muchachito, porque después se pone muy cara, no le va a comprar de una vez la ropa de adulto, sino que le va poniendo conforme va creciendo, le va poniendo su ropa. No va a venir el adulto de pantaloncito cuto, como dicen en mi tierra. No va a venir un viejazo por ahí de short. ¿Verdad? Porque todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo. No va a ir de cumbo al puerto, ni va a ir a la iglesia en calzoneta. Bueno, ¿verdad que es ridículo eso? Sin embargo, no nos parece, ¿verdad? El pacto anterior quedó cancelado porque, lo voy a leer en esta versión, porque el hombre era débil, no el pacto. El pacto no podía ser imperfecto ni débil, porque lo puso Dios. Y Dios no pone algo imperfecto. Entonces lo puso perfecto, pero el hombre era imperfecto. Entonces, ¿cuál es el objeto? Nada más era mostrarle al hombre que su imperfección no le permitía agradar a Dios. Porque la ley no da el poder para cumplirla. La ley solo te señala el error y te lo castiga. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, dice que la ley, los pactos anteriores se parecen al espejo. Tú tienes una mancha y coges el espejo y dices, ¡ay, aquí tengo una mancha! Pero el espejo no te saca una mano ni jabón y te la lava. El espejo nada más te dice, ¿a dónde está? ¿Dónde está la mancha que tienes que irte a lavar? Pero hermano, entonces quiere decir que las palabras de los pactos anteriores solo nos serviría para ver que estamos manchados. Sí, y eso es exactamente para lo que sirve. Ahora, el nuevo pacto, el que tenemos ahora, no solo te señala que estás mal, sino que te da el poder para cambiar. Porque dice, por eso haré un nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, estoy leyendo el capítulo 10, no sé si es 10, no, 8, dice, haré un nuevo pacto, 8:8, haré un nuevo pacto porque el pacto anterior no fue aprovechable por la incapacidad de la gente. Entonces puede hacer uno nuevo y dice aquí cómo lo va a hacer. Dice, voy a poner, verso 10, esas leyes nuevas en la mente,
y en el corazón. Entonces va a ser adentro, ¿no? Cuando el diablo vino a reprogramarnos para él, porque nos vendimos al pecado, entonces el diablo no vino a hacer una obra solo afuera. No solo vino para que te vistieras deshonestamente, ni solo vino para que te arreglaras por fuera. Hizo una obra peor. Te desarregló por dentro. Y lo de afuera es consecuencia de lo de adentro. Por eso el Señor dijo, no contamina lo que está afuera, contamina cómo lo ves desde adentro. El mal no está en el objeto afuera, en lo que entra a ti, en lo que comes, en lo que piensas de lo que ves, sino el mal está dentro. Hace malo o bueno aquello lo que tengas adentro. Por eso el Señor dijo, voy a meter mis órdenes adentro. Y por eso le dijo a los religiosos de todos los tiempos, los de hoy también, les dijo, ¿por qué ustedes se preocupan tanto en limpiar el vaso por fuera? Fíjense bien, no que esté malo limpiar por fuera, pero ¿de qué serviría limpiar por fuera si no se limpia donde esté el más grande mal, que es adentro? ¿De qué le sirve a un médico quitar los síntomas de una enfermedad? Ah, el niño tiene sarampión, está rojo de la cara. Échenle una manita de pintura blanca. Con eso no le quitaron el sarampión. Se puso blanco de pintura. Habría que quitar la causa. ¿Me estoy explicando? Entonces el Señor dice, ¿por qué el religioso siempre le gusta andar limpio por fuera, pero no por dentro? Porque por fuera lo miran. ¿Ve usted hasta qué punto es inútil aparentar una santidad por fuera que no hay adentro? Es inútil. Como es inútil para el que esté enfermo con la causa de la enfermedad y dice, no me duele. Sí le duele, síntoma. Tal vez para que no lo lleven a poner inyección o algo. No me duele, dice, no tengo nada. Sí tiene. Así está el religioso. No, dice, mire, yo soy santo, mire el andado, santo. ¿Eh? Y el rencorote que tiene adentro, ¿qué será? Y el envidia que se lo carcome, ¿qué será? Y el odio que lo mata y que le deshace el hígado, ¿qué será? ¿Ven más un cigarrote que un envidiota? Porque el cigarro echa humo y la envidia no. ¿Ve usted un hermano por ahí y le habla y siente usted que tomó licor? Ah, dice ese hermano, ese no lo vayan a poner ni de nada. Porque mire el aliento. Pero como el rencor no tiene estocadas, a ese sí lo ponen, aunque sea de copastor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué limpiáis el vaso por fuera y el que hizo lo peor por dentro está risa y risa porque te tiene podrido por dentro? ¿No sería mejor limpiar por dentro? Y lo de afuera se va limpiando
como consecuencia. Amén. Muy bien. Ya dice por ahí que no es el vestido el que hace el hábito, no es el hábito el que hace al fulano. Muy bien, muy bien. Yo creo que estamos de acuerdo por hasta donde vamos. Ahora bien, ¿para qué le van a poner las leyes adentro? Porque la única manera de poder caminar en este campo es que las órdenes te lleguen de adentro. No hagas eso. Oye, te detienes. Pero si te dicen, no haga eso usted, ¿a quién usted no me manda? No te detienes. Pero, platicando de esto, le decía yo a unos hermanos, la ley del Sinaí estaba en piedra y no la pudieron cumplir. No, cualquiera diría, bueno, es que estaba afuera, ¿verdad? Y es cierto, estaba afuera, en unas piedras. Ahí estaba la ley. Pero adentro no había nada más. Entonces dice el Señor, mejor les voy a meter las leyes esas, o las que yo tengo, se las voy a meter adentro, en vez de hacerla en piedra. Se acabó el Sinaí, pues. Porque ahora te van a pedir el corazón de pizarra. Te van a escribir ahí. Solo que ahora en el nuevo pacto, te escriben dos. En el Sinaí te escribieron 10. O sea, la voluntad completa de Dios. Pero dice de Cristo, viniendo el Señor, dice, pero ahora la ley de Dios, mi Padre, dice, se cumple en dos. Toda la ley, dice. ¿O no dijo así? ¿Y cuáles son esas dos? ¿Ah? Amarás al Señor tu Dios con todo. Y a tu prójimo como a ti. Yo le decía a los hermanos, ¿qué cosa más tremenda? No dice amarás al Señor tu Dios como te amas a ti. Porque Dios está sobre todo, pues. Pero te dice que ames a tu prójimo como te amas a ti. Eso quiere decir que por el prójimo puedes hacer lo que harías por ti. Cumpliendo esas dos, dice, se cumplió toda la ley. ¿Para qué 10? Si hay dos que lo resumen. Pero resulta que entonces en el nuevo pacto se cancelaron los otros pactos. Lo leímos, ¿no? ¿Para qué mezcla pactos? ¿Para qué viene alguien por ahí? Dice, los anteriores se quedaron cancelados. ¿Por qué viene alguien por ahí y le dice, mire, usted? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Pero si eso es de otro pacto. ¿Por qué se lo quiere poner ahora? ¿Quiere que le ponga un ejemplo? ¿Usted averiguó qué tejido tiene su camisa? ¿O no? ¿Habrá alguien aquí que sepa de tejidos? ¿Habrá camisas o blusas o lo que sea, de lino y de lana? ¿Sí? Yo les iba a decir, levanten la mano los que tengan camisas de lino y lana. Ahí ya hubo una mano por ahí. Y yo como no sé ni de qué hicieron esta camisa, a lo mejor tiene lino y lana.
según la Biblia, en uno de los pactos, en el de Sinaí, no debe ponerse traje con lino y lana. ¿Por qué se lo pone? Porque está en un nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Por qué no trae corderos? Ahora, como antes, en la ley del Sinaí. Porque está en un nuevo pacto. Fíjense que me dijo una persona una vez. No, me dijo, usted está dividiendo la Biblia ahí, porque la Biblia es la Biblia, me dijo. Y la Biblia dice que hay que guardar un día, me dijo. ¿Ya sabe usted cuál? Así le dije yo, hice como que no sabía. ¿De veras? Sí. Mire, aquí está, mire. Guardarás ese día y no harás nada. ¡Oh, qué bueno! Y me dijo, como yo no le di mucha vía, me dijo, y esta es Biblia, igual que la que usted tiene, me dijo. Ah, muy bien, le dije, vamos a ponernos, le voy a conceder por un segundo que estoy de acuerdo con usted. Le voy a seguir su argumento. Como dice usted que es lo mismo, lo que dice aquí, que lo que dice aquí, que lo que dice aquí. Muy bien. ¿Dónde trae su cordero? Le dije. ¿Cuál? Me dijo. El cordero que dice ahí que hay que traer. Ah, me dijo. No, porque ahora ya no. Ah, bueno, entonces ¿en qué quedamos? Hay quienes tienen boca y solo por eso hablan. Pero fíjese bien, si es que todo lo que está en la Biblia no tiene divisiones y pactos, ¿qué va a hacer usted con la orden? Odia a tu enemigo. Y ahora le dice el nuevo pacto, ámalo. ¿En qué quedamos? ¿Lo amamos o lo odiamos? Pero la Biblia dice que lo odie. Y en la Biblia dice que lo ame. Pero es que lo uno está en un pacto y el otro está en el otro pacto. Y el nuevo pacto da por cancelado el anterior. No porque el Padre haya dado órdenes malas, sino porque el hombre era malo, débil. Entonces dijo, le voy a poner una nueva forma, pues. Porque veo que no se salva, así no se salva ni Moisés que trae la ley. Le voy a poner otra, dijo. Le voy a meter las leyes adentro. Y se las puso adentro. Pero resulta que ni así las cumple, hermano. Antes del Sinaí, las leyes no estaban en piedra. ¿En qué estaban? Antes, en la era patriarcal. En la conciencia. O sea, adentro. ¿Y por qué no las cumplía? Entonces, ¿para qué ponerlas adentro ahora? Si ya estaba demostrado que no las cumplían ni adentro. Pero es que el Señor hizo un nuevo pacto. ¡Qué glorioso pacto! Y en ese nuevo pacto, lo que hizo fue meter las leyes adentro y el poder del Espíritu adentro. Para cumplirlo. Entonces ahora
igual que en la era patriarcal, está dentro de la ley. Pero en la era patriarcal nunca tuvieron el Espíritu morando en ellos. Ahora sí. Ahora tú nada más te dejas llevar por el Espíritu y cumples la ley. Ahora, si no te dejas llevar por el Espíritu, no la cumples. Aunque te vistas de seda, mona se queda. Aunque aparentes religiosidad, santidad, pálido, mirando para arriba y con andado de santo, mentiras, porque la santidad no está ni en el andado ni en el vestido. La santidad está en andar en el Espíritu. Por eso el Señor, que es el más santo de todos los santos, no andaba vestido diferente. Andaba como todos los demás. Y por eso el Señor iba con ellos a sus reuniones. Y estaba ahí con ellos. Y no era menos santo que Juan, que no iba a esas reuniones. Juan vivía en ayunos. Vivía allá solo, metido en una cueva. Ni tenía que cambiarse ropa, sino un cuero se echaba encima. Y no era más santo que Cristo. Porque Cristo no llevaba la santidad en la ropa. Cristo era santo en todo. En la ley del Sinaí, el que tocaba un leproso, lo daban por contaminado. Y lo tenían que hacer a un lado. Y por eso la gente no se pegaba a los leprosos. Venía un leproso, se quitaban de ahí. Y viene Cristo, hermano, y toca leprosos. ¿Se contaminó? ¿Lo sanó? Ahora, ¿por qué? Porque lo que contamina no es lo que uno toca, sino lo que uno lleva adentro. Tú puedes ver a una persona y según como la veas en tus intenciones internas, así pecas. Claro que la otra persona puede tener la culpa en estarte apachando el ojo. Pero según tu mente es tu concupiscencia. Así de sencillo. Por eso el Señor metió las leyes adentro y estuvo con su Espíritu Santo vigilando no los hechos. Porque los hechos los puede vigilar hasta el policía. Las intenciones. Por eso ya cuando está uno con el Espíritu, con el Espíritu Santo, dice que no se necesita adulterar de hecho. Solo pensarlo. ¿Ve usted qué difícil sería si no fuera que el Espíritu los prepara para cumplir? Porque, le voy a decir el verso, porque el que anda en el Espíritu, para el tal no hay ley. El que es nacido del Espíritu es como el viento, que donde quiera sopla y no se sabe de dónde viene ni a dónde va.
Así es el que es nacido del Espíritu. Eso quiere decir que cuando el Espíritu lo toma a la persona y la persona se deja del Espíritu Santo, entonces no sabe a dónde lo va a llevar el Espíritu, ni sabe exactamente qué será lo que va a suceder, porque es como una hoja, se abandona a la corriente del Espíritu. Pregúntele a la hoja volando ahí al viento fuerte, ¿para dónde va? A saber para dónde me lleva el Espíritu. Así es el que está dado al Espíritu adentro. Lo lleva, lo trae, lo hace hablar, lo hace caminar. Pedro, cuando estés maduro, viejo, te va a ceñir otro. Y vas a ir hasta donde no quieras. ¿Por qué no cuando estaba joven? Porque cuando estaba joven, Pedro hacía lo que él quería. Por eso en el río de Dios, el que flota sobre el río es el que va donde Dios quiere. ¿A dónde lo lleva la corriente que estaba encima él, flotando en el río de Dios? A saber a dónde me lleva la corriente. Pero el que va caminando en la corriente, allá me voy a ir a aquella sombra que está allá, a aquella ribera tan linda, aquella me gusta, ahí me voy, tú. Esa es su voluntad. Pero si está flotando, ¿a dónde va? A saber a dónde irá a parar. Porque otra fuerza lo lleva. Bueno, eso es para explicarlo, hermano. Quiere decir que si la clave de todo, por eso anularon los otros pactos. La clave de todo no está en mezclar pactos ahora, sino la clave está en andar en el Espíritu hoy. Si tú no andas o yo no ando en el Espíritu, para ti, para mí hay leyes que te obligan. Pero si andas en el Espíritu, ¿para qué le vas a llamar la atención al muchacho que te hace caso? ¿Para qué vas a regañar? Le dice un hermano al otro. ¿Y por qué no regaña a mi hermano? Solo conmigo se mete usted, papá. Pero si el otro se mira, es obediente, es dócil. Ah, no, pero también a él que le caiga. Así como me dan a mí, que le den a él. Pero si no está haciendo nada. O le va a dar parejo usted. Un sopapo al que se portó mal. Y vos por estar mirando, ¡pau! Otro. No tiene Dios por culpable al inocente, dice. Ni dará por inocente al culpable. Entonces, ¿por qué cancelaron los pactos? ¿Por qué ya no es asunto de exterioridades? Porque no somos fariseos que limpiamos la parte de afuera del vaso. Está bueno limpiar por fuera, siempre que por dentro esté limpio. Está bueno aliviar los síntomas de la enfermedad, pero siempre que se esté atacando la causa. No es buen médico el que solo le quita el dolor de cabeza y no sabe por qué le dio. No es buen médico el que le dice, cuando llegue usted con su dolor de estómago bajo, de aquí de este lado, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! No le va a decir, doctor, a ver, acuéstese ahí, le voy a poner un sedante. ¡Ay, doctor, qué milagroso es usted, se me quitó! Al día siguiente amanece muerto.
No por la inyección, sino porque el dolor era el apéndice que ha sido a reventar. Pero como se lo calmaron, entonces el remedio ahí no era calmar el dolor. El remedio era operarle el apéndice. Igual es en esto. Ay, hermano, pórtese bien. Ay, hermano, le conviene. Son charadas, dicen. ¿Sabe qué dice? Mire, señor charamilero, se está cociendo su hígado. ¡Ah! ¿A mí qué me importa si cuando me muera no me va a servir el hígado? Y se eche el otro. No, el remedio no está en que él sepa que se le está deshaciendo el hígado. El remedio estaría que un poder le tocara adentro y le sujetara los deseos bajos. Está seria la cosa, hermano. El mandato anterior quedó cancelado y hay uno nuevo, porque voy a ver si hallo aquí lo que quiero hallar, porque en el primer pacto, si el primer pacto, 8:7 de Hebreos, si el primer pacto hubiera sido aprovechable y suficiente para el hombre incapaz, ¿para qué un nuevo? Si hubiera sido suficiente, ¿para qué otro? Si hay otro, es que aquel no alcanzó. Ahora note, cuando venga el Señor y nos va a llevar a una nueva dimensión, no nos va a llevar a una nueva dimensión, eso lo dijimos en la mañana aquí, no nos va a llevar a una nueva dimensión solo para ir al cielo. Nos va a llevar a una nueva dimensión para que aquí, en la tierra, antes del reino eterno, demos testimonio sin pecado. Sin pecado. Porque van a quitar la carne y te van a transformar en medio de los mortales, para que testifiques a ellos que ya no puedes pecar. Pero todavía no, hermano, porque ahora si te pregunto, no, todavía pecamos. Digámoslo con pena, pecamos. ¿O no? ¿O hay alguno que tenga 4 meses de no pecar? Como me dijo un susodicho, ya tengo 4 meses, hermanito apóstol, de no pecar. Ahí empezó a pecar cuando me lo dijo. No hay quien no peque. Pero un día ya no vamos a pecar. Porque el que nace de nuevo no peca. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Y usted ha nacido de nuevo? ¿Ya? ¿Ya fue dado a luz? ¿Ah? Entonces ya no peca. Entonces ya no peca. ¿Para qué le estoy predicando si ya no peca? ¿Qué dice? ¿Ya nació de nuevo? ¿Ya nació de nuevo? ¿Totalmente?
No, el nacimiento total, como vamos a ser, es a la resurrección o a la transformación. Entonces ya no vamos a pecar. Ahora todavía se peca, porque estamos en gestación. Gestación. Ahora bien, ¿para qué nos van a quitar la carne al final y nos hacen desaparecer de la tierra? No, no es posible, hermano. No. ¿Cómo va a ser eso? Que los primeros que entraron en perfección, en madurez, en impecabilidad, sean llevados al cielo y se queda la tierra peor que nunca. No, señores, no. Nos van a transformar para ir a encontrar al Señor en el aire y volver para testificar aquí. Lo dije bien en la mañana para los madrugadores. Cuando Cristo resucitó, Él era impecable ya. Es decir, nunca pecó, pero ahí estaba ya ajeno a la vida terrenal. Pero estaba en la tierra, 40 días. Entonces Él se mezcló con los suyos de carne y hueso, que todavía pecaban. Pero Él se manifestó a ellos, solamente a ellos. No se manifestó a los demás. Vaya, vamos a ver. Entonces ya ve usted, ahí tenemos un ejemplo de uno transformado, resucitado, que está en medio de gente pecadora todavía. Pero cuando Cristo resucitó, resucitó gente también, ¿cierto? Ahora ellos se levantaron de la tumba después de Cristo y fueron a Jerusalén a hablar con los vivos. Pero no lo vieron todos, lo vieron solo a los que se les manifestó, aquella gente. Así va a ser al final. Por eso el nuevo pacto nos garantiza que ya no habrá más pecado. Un aplauso para él. Aleluya. Por eso dice que todos los pactos anteriores fueron sin juramento. Fíjense bien, estoy leyendo verso 20 del capítulo 7 de Hebreos. Todos los pactos anteriores al último fueron sin juramento. Aquí lo dice literal. Dios garantizó esto en el nuevo pacto con un juramento. Los otros que fueron sacerdotes de otros pactos fueron nombrados sin juramento. ¿Oyó eso? Pero el nuestro, que es el Señor, para él sí hubo juramento. Y dijo, el Señor hizo un juramento, el Señor, verso 21. Tú eres sacerdote para siempre. Y juró. Y dice que como no había otro más grande por quien jurar, juró por él mismo, dice. ¿Qué juró? Que venía un pacto mejor. Que venía promesas mejores.
que venían sacerdotes mejores, que venía sacrificio mejor, que venía todo mejor. Usted tiene todo lo mejor ahora. ¿Para qué quiere lo pasado? Dijo alguien, el que tiene lo excelente, que no se conforme ni con lo bueno. Busque lo excelente. Por eso canceló los otros pactos. Dijo, mire, estos pactos eran para mientras. Mire, hermano, ahora que hay vuelos espaciales, la cápsula esa que meten en un cohete y se va con hombres y mujeres ahí, ¡oh! Ese cohete nunca llegaría ni a la luna, ni a Marte, ni a ninguna parte, si no botara las cápsulas en cada etapa. El peso no lo dejaría llegar hasta donde va. Y cada etapa bota una cápsula, otra, otra, otra. Y cuando llega es apenas un cuentecito así. Así que era un gran cohete. Pero qué tal que dijera esta gente del cohete, ah, vaya que botamos eso. Eso no sirve. No, no, no. Si no hubiera servido, no estuvieran ahí. No sirve para la siguiente etapa. Ni para la otra. Ni para la otra. Pero para las otras que hubo, sirvieron. La ley del Sinaí sirvió. Era ley de Dios. Para aquella época. Ahora viene otra época. Es otra, otra y otra. Y ahora estamos en la última etapa. ¡Gloria a Dios! ¿Para qué mezcla otros pactos? Si usted no sabe trazar la Biblia por el Espíritu, usted va a estar exigiendo cosas de otros pactos hoy. Y eso se llama legalismo. Ejemplo. Si yo le dijera a usted, hermano, coma solo vegetales, porque la Biblia dice en Génesis que solo comían hierba, pasto. ¿Qué me diría usted? Ah, vamos a ver qué me diría. Ay, hermano, pero eso fue allá en el Edén. Y tienes razón. Después del Edén, en el diluvio, le dijeron a Noé, ahora come de carne. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿La Biblia autoriza comer carne o solo vegetales? En aquel pacto solo vegetales y en este carnita. Usted sabe que antes de la caída del hombre no había muerte en el Edén. Entonces, no había necesidad de hacer sacrificios de animales. Todos los animales vivían, estaban de vacaciones los animales. De repente cayó el hombre, ¿verdad? Y se pasó llevando a los animales, porque ahora había que matar animales a causa del hombre para llevarlos al altar. Quiere decir que los animales primeros que se murieron, que los mataron por causa del pecado del hombre. Si no, no hubieran matado corderos. Ahora, qué curioso, que ya cuando mataron corderos, ya se podía comer carne. Porque la carne de los corderos se la comía, ¿no? El sacerdote se comía la carne de los corderos. Usted ahora no tiene que comer carne de corderos. Vaya a comer de otra carnita.
Porque los corderos ya no los mata, por lo menos en ritual. Puede que los maten, qué sabrosos son los carneros, ¿verdad? Carneros enterrados, ¿cómo le llaman eso de? ¿Ah? ¿Barbacoa? ¿Cómo le llaman? Que son, los meten en tierra y les ponen hojas de plátano y... ¡Ah, qué rico, ¿verdad? Una vez me invitaron a comer en un entierro de esos. Y sacaban los pedazos de carne que se deshacían de suaves. Ay, decía yo. Pero si estuviéramos en el pacto del Edén, no hubiera podido comérmelo. ¿Por qué me lo comí ahora tan sabroso? Porque no pacto. Ay, hermano, entonces ahora puede comer uno cualquier cosa. Depende cómo esté su conciencia. Si su conciencia está avisada por el Espíritu, que no haga esto, no coma de aquello, ni de esto otro, no lo coma. Por eso pone en el nuevo pacto, absténganse de comer carne de cerdo. ¿Qué más? ¿Sangre de ahogado? Y absténgase de fornicaciones idolátricas. Mire, ¿por qué? Porque la gente todavía juzga de acuerdo a los otros pactos. Pero si no se juzgara por los otros pactos, dice, absténgase de lo que es pecado, según la norma del amor, de la ley del amor, la ley del espíritu. En donde ni comer ni dejar de comer hace bueno a nadie, dice. ¿Lo ha leído? No, no me mire raro. Dice la Biblia, ni que comas ni que dejes de comer, te agrega. No, no te agrega. De ninguna manera te agrega. Ni te quita ni te pone. Ahora, si tú estás avisado en tu conciencia que aquello es sacrificado a los ídolos, no lo comas. Como no te comerías si alguien te dice, cuidado con ese plato, tiene veneno. Ah, pero yo soy hijo de Dios. ¡Guau, guau, guau! ¡Chao! ¿No sabe usted que hay gente? Y eso sí que ahí están las pruebas. Hay gente que, como dice en la Biblia, cogerán serpientes y no les harán daño. Van por las calles en Estados Unidos. En Estados Unidos. Estamos hundidos. Bueno. Y van con las serpientes así, mire. Y se les enroscan por aquí. Somos hijos de Dios. Y un ¡pau! A las dos cuadras, ¡pum! Se acabó ese. ¿Será eso lo que dice la Biblia? No. No. Le dijeron al Señor, vuela, tírate del templo. ¿Usted cree que Dios hubiera mandado ángeles a detener el cuerpo del Señor? No. 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 Porque hubiera desobedecido el Señor a su padre en no tentarlo. Bueno, si quiere alguien hacer la prueba, si le queda duda, váyase al puente del incienso y diga, en la orillita, párese ahí y diga, bueno, Señor, yo soy tu hijo, allá voy. ¡Chua! ¡Pau! De veras llega, pero allá abajo
¿Por qué? Porque Dios no hace milagros innecesarios, ni cuando se están haciendo alardes de fe. El doctor, no sé quién, no, Thelma Meltari, cuenta en su libro, en el avivamiento de Indonesia, dos hermanitas, ahí está en el libro, dijeron, leyeron la Biblia, se acababan de convertir, qué sé yo, a veces hay gente que no lee la Biblia, no entiende, se convierte, pero convertido no quiere decir sabio, santo tal vez, pero sabio no. Y leyeron que Pedro caminó sobre el mar, sobre el agua. Ah, dijeron. Y se fueron y estaba crecido un río. Lo cuentan ahí. Y había un avivamiento al otro lado del río. Pero no había lanchas. Entonces dijeron las dos hermanitas, Señor, tú hiciste caminar a Pedro sobre el agua. Allá vamos. Costó hallar los dos cadáveres. ¿Usted cree que el Señor no las pudo haber pasado? ¿Sí o no? Charquito de esos. ¿Por qué no lo hizo? Porque con Dios no se juega, hermano. Aparte es en el plan de Dios lo milagroso, lo sobrenatural, y aparte es quererse exhibir usted. Ya ve que Pedro, Señor, hazme que camine sobre el mar, ven, caminó. Ya cuando se exhibió y miró para la barca, ¡up! Que si no clama, hubiera sido su último saludo de Pedro. Menos mal que clamó y yo, ¡ah, Señor! Ya se nos fue el tiempo. Entonces, haré un nuevo pacto con el nuevo Israel. Usted es el nuevo Israel. Y no será como el que hice con vuestros padres, sino que será un pacto en la mente, en el corazón, y serán mi pueblo para siempre. Y dijo el Señor, lo juro. ¿Duda usted de un juramento tal? Yo no. Usted tampoco, ¿verdad? Ahora, si las promesas del Señor fueran solo para mientras estamos en el templo, ahorita que salga, ¿qué? Pero las promesas del Señor, y con eso termino, son eternas. Más allá de la tumba. Más allá de la tumba. Aleluya, aleluya. Más allá de la muerte. Levante sus manos. Aleluya. Aleluya. Por eso nuestra fe es más que una religación. Religión. Es una constancia juramentada por Dios. Solo pidámosle perdón, reconozcamos nuestro pecado, y Él es capaz y justo de perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya, aleluya. Un nuevo pacto.